Hombre, en primer lugar, qué bueno que hayan venido por acá a este tertuliadero. Esto es una fonda muy montañera, muy paisa. Esto es un rincón de Antioquia. Esto es algo muy, 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 muy de terapia para nosotros. Y nosotros los que estamos en este medio de estar en el folclore, la trova, la música de parranda, la música guasca y todo lo que tiene que ver pues con nuestro arte, pues aquí está Antonio González, un montañero del Carmen de Yoral, trovador desde el año 1981. ¿Qué más le cuento? Montañero de pura cepa, guasca a morir. Me metí en el medio del cuento de la radio hace unos 15, no, ya por como 20 años. Y aquí atendemos a la gente, aquí tertuliamos, aquí trovamos, trovo desde el año 1981. ¿Qué más les cuento de este montañero? Me metí en la música de parranda en el año 98, grabé el primer disco que grabé, que se llama El Tetero de Toño y la Loca de Roberta. Entonces, ahí está este, pues, para mí es algo muy bacano ver porque fue el primer disco que grabé. En el 2000 grabé el primer CD, que fue donde se llamaba Todo por el Milenio. Arrancamos con el primer CD, 12 canciones, y de ahí pues cada año hemos estado grabando parranda, parranda y parranda. La tecnología nos ha estado absorbiendo y de lo que hace que más o menos empezó a salir ya las memorias, el internet y todo eso, pues nos taparon y quedó el CD prácticamente tirado solamente al recuerdo. Ya grabamos únicamente para YouTube, para meter dentro de las redes. Los CDs prácticamente era lo que a nosotros nos salvaba, porque con eso salvábamos la producción que nosotros hacíamos. En fin, no era fácil pues volver a ya meter en esto. Ya nadie compra un CD, todo el mundo es que yo lo bajo por internet, que si lo tiene en YouTube, que lo tiene en una memoria. Entonces, no es fácil, pero de todas maneras seguimos luchándola. Todos los años grabamos parranda. El año pasado, siempre ya yo como 4 años ya grabando solamente uno o dos temas parranderos. Este año, pues con la pandemia y con la situación tan dura que nos pasó, pues grabé un tema que se llama Yo maté el coronavirus. Es una historia muy bacana porque a mí me clavaron el primer coronavirus en el Carmen, sin yo tenerlo. O sea, todo el mundo decía que el bobo fue el que primero fue contagiado, porque al señor que fue el primer contagiado, pues le dicen Jesús, y a mí Jesús o Chucho, y mi nombre es Jesús Antonio, entonces esperaron que era yo. Entonces regó por toda parte, por todo Antioquia, que me llamaban de toda parte, que cómo estaba, que si no me había muerto. Y yo le dije, pues me morí esta semana. Y así empezamos pues este año con lo de Yo maté el coronavirus, y ha sido una canción muy bacana porque todo el mundo la está pidiendo, porque como es un tema mundial, no solamente se escucha aquí en La Bonda o solamente en Colombia, en Antioquia, se escucha en todo el mundo, se está escuchando la canción porque es un tema mundial de Yo maté el coronavirus. Entonces, eso es como hasta el momento mi historia. Este me va a tomar otro ron. Vamos a ponerlo por aquí, por este ladito, porque es un ron muy bueno, muy sabrosito. Mejor dicho, hacemos radio, atendemos La Bonda, porque lo que le gusta a la gente es que uno mismo lo atienda. Y eso es lo que haremos acá. Aquí les trovamos, les cantamos, celebramos cumpleaños, compartimos con la gente. No es el sitio más público pues que se mantiene entre, sino que es muy privadito. Todo el que le gusta se amaña porque se comparte, se entretienen y es algo muy bacano. ¿Qué más quiere que les cuente este montañero arracachero patirrajado de Carmen de Yoral? Capelito, porque tengo un pedito del famoso coronavirus. Ese tema lo grabé, le cuento que fue con mucho sacrificio porque la letra es diferente a la... No es la misma letra de las otras canciones. Entonces, me llegó desde la China, quiste un tal coronavirus, me dijo empaqué los chiros, que yo vine fue por vos. Le dije, no sea bobo, yo no como cuento chino, yo a usted ni me le arrimo, solo si me llama Dios. Entonces por ahí empezó más o menos lo de la pandemia, cuando me dijeron que me iban a matar. Y armamos un video muy recochudo, grabamos acá en La Fonda, grabamos por allí, por lados de, por aquí también cerquita, y hicimos algo muy bacano pues con lo del coronavirus, y estoy muy contento. Yo nunca me había sentido tan contento pues con una canción como la de este año, con las ganas que le metimos, con mucho, porque yo siempre he dicho que entre el lodo y el pantano se ven las más lindas flores. Nos encerraron, a mí me sacaron de la emisora en el mes de abril y me encerraron, que porque todo el mundo pues, que lo más seguro era que estábamos contagiados, que Eider, que vino de Estados Unidos, que tenía una presentación allá, entonces pensaron que él también estaba contagiado, entonces también nos encerraron a todos. Y fue muy duro porque compartíamos acá solos, pero al igual en mayo volví a empezar a trabajar, la voz cerrada.
no fue fácil. Entonces desde ahí con muchas ganas grabamos Yo Maté el Coronavirus y hasta ahí vamos con esto. Yo creo que con esto no nos mató. Esto es para adelante, la madre. Ando buscando empleo, me cuadré de niñero. En casa de Doña Juana me pude colocar. Y yo que ando entablado, con leche entró el tetero. Es lo que a mamá Juana más le pudo gustar. El trabajo es... Esa historia es muy bacana, porque como fue el primer disco que yo grabé, entonces siempre he hecho una canción, o la música que siempre he hecho de parranda, siempre ha sido con malicia, más nunca con vulgaridades y con groserías. Entonces el tetero de Toño, pues dele. Entonces como se grababa un sencillo, tocó inventarse La Loca de Roberta, y entonces ahí donde dice La Loca de Roberta, para poder sacar los dos temas que eran los temas que pedían a uno, dos canciones. Entonces el tetero de Toño, en un año 98, salió uno con una capa por allá para los diferentes sitios a vender el disquito. Entonces lo que decía anteriormente, nos recogió la tecnología y ahora todo es una memoria. Ya no es lo mismo, pues, uno con un CD, con la carátula o con un disco vendiéndolo o regalándolo, rifándolo, que una memoria, no es lo mismo. Y créame, yo le digo una cosa, usted saca un CD y lo mete dentro del carro, lo pone un equipo de sonido y si el CD viene desde máximo 18 canciones, vos puedes colocar tranquilamente la 12, la primera, la 20, pero vaya, busque una canción en una memoria. Usted en un carro va por una canción y mete una memoria de 80 o 100 canciones, búsquela, pues. Entonces yo creo que la tecnología por un lado es muy buena, pero por la otra, el campesino necto, la gente popular montañero como vamos nosotros, todavía pregunta por el CD. Necesito un hombre que me dé tetero. Buscando empleo, me cuadré de niñero. En casa de Doña Juana me pude colocar. Y yo que ando entablado, con leche entró el tetero. Es lo que a mamá Juana más le pudo gustar. El trabajo es cuidar la hija y mamá Juana, la niña más mimada me toca alimentar. Yo le doy el tetero a las 6 de la mañana y la primer chupada yo le hago pegar. Yo le doy el tetero a las 6 de la mañana y la primer chupada yo le hago pegar. Como el único soy, con empleo es sirvienta, la hija mamá Juana más se pudo amañar. Ella coge el tetero y también me lo calienta, y después en la cama yo se lo hago tomar. La niña en pijamada le dice a mamá Juana que ya está mamaita, que se va a recostar. Y yo le digo a ella que antes de recostarse, este es el teterito que se me va a tomar. Y yo le digo a ella que antes de recostarse, este es el teterito que se me va a tomar. La niña coge el tete, lo chupa y lo acaricia, lo agita y se revuelca un país y a recostar. Yo le digo a la nena que antes de recostarse, este es el teterito que se me va a tomar. Yo le digo a la nena que antes de recostarse, este es el teterito que se me va a tomar. No me lo cuesta, mamacita, que me le vaya la chupa. Tranquila, mamacita, que para eso estoy muy enseñado, tranquilo. Chúpele pues, mía, pa' que le salga a ver y muévalo a ver, mija. Ella se sube a cama y me pide tetero. Si está caliente grita y se echa a revolcar. Después coge y lo agita y lo soba primero. Lo chupa y lo acaricia sin dejarlo regar. De tanto tomar leche y chupar teterito, ya está barrigoncita y casi no puede andar. Ahora andan buscando a Toño el del tetero. Por dársela y niñero se tuvo que volar.
ahora las muchachas andan detrás de Toño, que les muestre el tetero, que las deje probar. La que llegue primero le doy con leche en polvo, y pa' que le aproveche lo tiene que chupar. La niña en pijamada le dice a mamá Juana que ya está mamaita, que se va a recostar. Yo le dije a la nena que antes de recostarse, este es el teterito que se me va a tomar. La niña coge el tete, lo chupa y lo acaricia, lo agita y se revuelca pa' irse a recostar. Yo le digo a la nena que antes de recostarse, este es el teterito que se me va a tomar. Este es el teterito que se me va a tomar. A ver, empezamos con Eider en el, yo los metí en el año 90, en el 2000, como 2002-2003, cuando grabamos Toñito el Atravesado, de ahí lo fui metiendo, grabando Toñito el Parcero, Toñito el Preguntón, después ya fue creciendo, ya grabamos, ya grabé con él, el que se meta con yo, el, a ver, que se meta con yo, el día que yo me muera, y un poco de parranderos que nos íbamos metiendo en ese cuento, y de todas maneras con él lo fui soltando, ya empezó a grabar parranda solo, hay unos parranderos de él muy buenos que llama los Pegajosos, El Último Arriero, después ya se fue metiendo a una parrandita más urbana, más juvenil, y yo creo que va muy bien porque el año pasado se grabó el tema de La Verde de las Flores, Yo Te Quiero Medellín, entonces es una canción que ha dado mucho de qué hablar. Este año tenía proyectos muy buenos, estaba en Estados Unidos cuando lo cogió la pandemia en el mes de marzo, y ya estaba para presentarse allá en un teatro grande con Jorrito de Ledón y con otros artistas, y llegaron jueves a Nueva York y otra vez para Colombia el domingo, los devolvieron a todos, cancelaron todo el concierto, y cuando llegaron aquí por ahí nos encerraron a todos, que porque él venía de Estados Unidos, que porque le tenía más miedo al que viniera de otro lado contagiado que aquí, por ahí donde nos encerraron a todos porque yo me iba a trabajar la emisora, y ya no, de aquí no hay puede mover nadie, porque si Eider viene de Estados Unidos, bien, pasó la pandemia, está grabando un álbum de raíces con unos muy buenos mensajes, un trabajo muy bacano, muy, muy tropical, muy de cumbia, muy de parranda, pero sin salirse del estilo de la parranda, no la parranda montañera que yo hago, pero sí un estilo muy juvenil, un estilo muy, muy, muy urbano, pero con un acento muy montañero y muy paisa. El que se meta con yo, pa' mi Dios que se arrepiente, es porque no ha conocido al puta de San Vicente. Si me estoy mojando abajo, no es el miedo que me orino, es el calor que en las bolas tenemos los campesinos. Y es que eso así las tenemos, ¿sí o no? Yo nací donde están las pilas del rayo. No me tira. No, naciendo en un rayo, ¿le parece? Hombre, primero que uno nace en un rayo. ¿Cómo nací yo en la radio? Metido entre el radio donde están los transmisores, allá de la... Me quedan ahora hablando en serio. Yo nací en la radio, en el Carmen había una emisora que llamaba, si no me equivoco, era Viboral Estéreo. Y para acabar de gustar, el que era dueño de la emisora está aquí, que nos está acompañando por ahí en un cumpleaños que estamos celebrando acá, que es don Elqui Santiago Henao. Él fue el primero, yo la misa a la emisora, y entonces empezó a hacer un programa que llamaba Buenos Días Campesinos. Y ya el programa lo hacíamos de 6 a 8 de la mañana. Y era un programa netamente así montañero, como lo hacemos, entonces fue cogiendo mucha fuerza. Después de que el programa arrancó, pues ya en RCN Río Negro existía el disjunto don Alberto Arenas, que era el gerente en esa época de RCN Río Negro, que trabajó con Montecristo, que le llaman Agapito Medio Metro de la Vara, era la parte artística de él. Entonces me mandaron llamar porque vieron chispa que teníamos con la emisora en el Carmen. Entonces me mandaron para RCN Río Negro, empecé en RCN Río Negro a hacer Buenos Días Campesinos. Después de Buenos Días Campesinos, el señor se murió, don Alberto Arenas, me dejaron trabajando ahí, hice como 4 o 5 años Buenos Días Campesinos en RCN Río Negro. Después vino el doctor Fabio Matallana, de ahí el hombre vio también que había mucha chispa y que no era para dejarla en RCN Río Negro, y me mandaron para Oriente Estéreo. Entonces en Oriente Estéreo arranqué con Buenos Días Campesinos, allá lo hice durante 10 años. Y empecé un programa que se llama El Desenguayabe, que ya era los domingos. Totalmente la música de carrilera era en semana, y los domingos música popular, un clásico vallenato y un tema popular.
también cogió mucha fuerza y estuve en Oriente Estéreo 15 años. De ahí pasé a RC, a Río Negro Estéreo. Ya me llamaron porque en Oriente se acabó el programa de por la mañana. Llegaron políticas de Bogotá, de bogotanos que la música popular era para mandar a recoger, con la música guasca ya no sé qué. Tuve un disgusto con él porque le dije, qué pena, señor, pero el Oriente Antioqueño todavía es muy agrícola, no es el poblado, no es la sabana de Bogotá. Aquí todavía hay mucha gente campesina que le gusta la música de carrilera. Esto hay que seguirlo viendo. Entonces, que había que cambiar el programa, que acabara el programa de por la mañana y que únicamente quedaba el desenguayado de los domingos. Entonces arranqué el programa, lo seguí los domingos y entonces ya me llamaron de Río Negro Estéreo, en la cual trabajo actualmente, y volvimos y recuperamos esa música guasca con muy buenos, con Buenos Días Campesinos. Y ahí llevo 4 años haciendo ese programa y volvimos con la gente de pueblo, con el campesino, con el ordeñador, con el papero, con el floricultor, a recuperar las guascas de las Estrellitas, las Hermanitas Calle, Julio Jaramillo. Todo ese jiambre de música bacana que la habían enterrado los locutores modernos, nosotros la volvemos a revivir y ahí estamos todavía con él. Bueno, en primer lugar, a mí todo el mundo me pregunta sobre si yo armo un libreto para los programas. No, yo siempre estoy improvisando. Pero el lema, por ejemplo, a ver, tirito en la emisora que uno maneje. Pues que yo diga siempre la carrilera de la madrugada. El pues lo utilizo mucho, pues, móvete pues. Entonces eso incluso se ha grabado cositas para otras emisoras e incluso de otros departamentos que cuando ya me escuchan así hablando cháchara como la que hacemos, y entonces les grabo cosas para las emisoras donde dice levántate pues y prende ese radio ligero pues. Entonces gusta mucho ese tiro muy original pero muy montañero. Siempre lo he dicho, yo no soy el de la voz más bonita, no soy el locutor, es más, yo no soy locutor, soy un animador de radio, porque es que hay gente que se cree locutor y usted vuelve a una emisora de pueblo, volver, bueno, estamos aquí directamente con la emisora Ondas de la Pecueca, de lo más profundo del zapato, y que ellos hablan así, y apenas terminan, ¿qué me pasa, amigo? ¿Qué? Hablando por allá con otro estilo que no es. Yo hablo como es, como soy, no soy el de la voz bonita en radio. La parranda la manejo también con estilo muy original, no somos los parranderos que estamos imitando a los otros, ni soy el que habla en una emisora tratando de que como hablan los demás, sino a mí lo que me da es más, cuando yo estoy en la radio y me equivoco, yo mismo me gozo. Porque entonces uno dice, hombre, si se equivoca Uribe o si equivoca el presidente, hombre, no se va a equivocar un montañero como yo. Entonces eso a la gente le gusta porque uno habla lo original. Y se les, pues, muchas veces en un enredo le puede soltar un madralito para ahí, porque uno está acostumbrado para ir estilo lo que dice Rigoberto Ramos, este fue un huevón, entonces uno está en radio, hombre, este huevón se jode. Entonces la gente dirá que este no. Entonces la gente le gusta al contrario porque es muy, muy suelto lo que uno lo que le brota a uno es lo original. La riqueza que tiene el arte que nosotros tenemos de trobar y cantar parranda, cantar no, de recochar con parranda, es ese premio que Dios le da a uno de conocer tanto personaje. Entre ellos, pues, Luis Alberto Posada, el Charrito Negro, artistas o trovadores que uno nunca se imaginaba que iba a estar con ellos o que iba a compartir. Yo, por ejemplo, yo me imaginaba y me soñaba con Octavio Mesa, porque siempre admiré a Octavio Mesa por su forma de ser, a los Bedoyas por su forma de ser. Sin criticar mucho a los de ahora, pero los de ahora son un poco de culicagados, que siempre son tratando de imitar lo de los demás. Pero lo mismo la música popular. Usted coge uno de los cantantes de música popular ahora y usted no sabe cuál es. Dice, ese es quién, Jesse Uribe, ese es el tal no sé qué. En cambio usted ahora ya escuchaba Posada, ese es Posada. Darío Gómez, ese es Posada, ese es Cerrito Negro, o sea, todos. En la parranda pasaba lo mismo. Ahora en la parranda hay un poco de pelados cantando parranda, tratando de bregar alguna cosa. Pero usted escucha un disco de Octavio Mesa, usted es de Octavio Mesa. Usted escucha un disco de Gildardo Montoya, ese es Gildardo Montoya. Entonces usted no se equivoca con eso. Entonces yo me soñaba con Octavio Mesa. Compartir de pronto algún día con él, estar con él tomándome un aguardiente o hablando cháchara como hablo yo. Y tuve la oportunidad de estar con él, de tomarme unos rondos con él en Manrique, de hacer un mano a mano con él en La Ceja un día cuando el éxito era Toñito el Atravesado. Entonces ir uno a La Ceja y que compartir con Octavio Mesa, un maestro de la música de parranda. Entonces para mí fue muy bueno. No tuve la oportunidad de,
de cantar o de estar con Joaquín Bedoya o Agustín, porque pues Agustín murió primero que Joaquín, pero sí toda la oportunidad de tomarme unas aguardientes con Joaquín Bedoya cuando trabajaba en Disco de Victoria y cuando voy a grabar esta canción, que él era el que trabajaba en Disco de Victoria, entonces era el que daba el visto bueno, se puede grabar o sí o no, que él hablaba así, vea pues, escrito Joaquín Bedoya, vea pues, sí se puede grabar, está como bueno, está como picantico. Entonces ve que dio el visto bueno cuando yo entré a grabar este, pues que esto lo prensaron en Discos Victoria, pero el sello era mío, que es que Angomo, Jesús Antonio González Montoya. Yo hablo más que un bobo cuando aparecen, les digo pues que, o un secuestrado, más que todo en Colombia sí, cuando llegamos un día a una presentación a San Gil, todo iba con Tutti Frutti, a un día a una fiesta del campesino en San Gil, y cuando llegaron más allá, todo el mundo era de Tutti Frutti, que porque era el bobo del Carmen, porque tenía más cara de montañero que yo. Entonces Tutti Frutti tenía una cara, pues estilito, que es Tutti Frutti con su forma, entonces pero, todo el mundo pensaba que el bobo del Carmen era él. Esa es una. La otra es cuando nos presentamos en Fredonia, cerrando una fiesta del café en Fredonia, entonces estábamos Horacio Grisales, Nicolás Muñoz, Octavio Mesa y yo, éramos cuatro parranderos. Entonces yo era con los monstruos para orientarme en un remate de una feria de una fiesta del café en Fredonia. Entonces yo disimuladamente me bajé del carro, y me voy a hacer un sondeo por todo el parque, a ver qué parranda se escuchaba, y por todas las cantinas estaba sonando el gallo de la Armina. Entonces un man medio, entonces yo entraba y hacía el sondeito, entonces le pregunté a la gente por ahí así, fuera pues no al frente de ahí, no por ahí, con qué disco se podía empezar allá. Digo, ¿usted quiere que la gente le ponga aquí? Empiece con el gallo de la Armina. Y listo, o sea que me dio una buena idea. Y pues yo llevaba otro disco que era Toñito el Atravesado, pero el gallo de la Armina sonando en por otro lado, entonces arranqué con ese, y entonces pues yo era muy asustado porque primero arrancó Horacio Grisales, después sigo Octavio Mesa, y yo le recibí a Octavio Mesa, un monstruo de esos Octavio Mesa, y entrar yo pues que apenas estaba entrando a la parranda con Nicolás, y entrar yo con el gallo y de Belarmina, entonces eso fue, llegó una gallina y se lo trasteó y se lo llevó. Eso es una cosa de locos. Y entonces arranqué con el gallo de la Armina y eso me levantó la moral. Cuando empecé con el gallo de la Armina y eso ahí mismo toda la gente paró a aplaudir. Las mujeres nos tiraron flores con matera y todo, pues, pero nos tiraron flores. Acá y nos matan ellos. Y todas las que tengan el dedo arriba las llevo, no se preocupen. ¡Úpale! La Virgelina y Ana Francisca son las que más echan dedo en la autopista. La Virgelina y Ana Francisca son las que más echan dedo en la autopista. Yo tengo un Volkswagen rojo con el que ando en la autopista, y en él conozco más dedos que una manicurista. Cuando las veo en la vía a pararles no me atrevo, esperando a ver si ella se ponía a tirarme dedos. Yo también fui camionera y con los recuerdos quedo, pues me retiré cansada de que me bolearan dedos. De la universidad salen para ver si uno se atreve y les muestran a uno el dedo como pa' que uno la lleve. Si la mujer tira dedo, ningún conductor se azara, uno viéndola echar dedo, uno para porque para. La Virgelina y Ana Francisca son las que más echan dedo en la autopista. La Virgelina y Ana Francisca son las que más echan dedo en la autopista. Papi, no me dejes con el dedo estirado, pues. Jorge Castaño, pa' que baile con la que tira dedo. La Virgelina y Ana Francisca son las que más
San Diego en la autopista. La Virgelina y Ana Francisca son las que más echan dedo en la autopista. Uno para porque para, así la cosa se adiaria. Con tal de uno ver echando dedo a la universitaria. No se amontonen muchachas, que juntas yo no las llevo. Hágase por parejita, pa' verlas echando dedo. Yo también fui camionera y con los recuerdos quedo. Pues me retiré cansada de que me bolearan dedo. De la próstata un examen, yo entré con mucho miedo. Y las niñas en la calle me seguían boleando dedo. Y pa' acabar de ajustar y completar el enredo, también mi mujer en casa me maneja con el dedo. La Virgelina y Ana Francisca son las que más echan dedo en la autopista. La Virgelina y Ana Francisca son las que más echan dedo en la autopista. Cuando está en Oriente Estéreo, venga para acá que usted también tiene que ver algo aquí. Cuando está en Oriente, don Elkin, Santiago Henao, yo ahorita hablé de este personaje, él parece de esos artistas de boleros viejos, tal cosa, pero es un viejo amigo. Ahora me pregunta que cómo empecé en la radio, yo le dije justamente en la radio empecé en el Carmen de Oral, en Viboral Estéreo, y él era el dueño de la emisora. Entonces ahí empezamos haciendo Buenos Días Campesinos y ahí nos fuimos yendo, pero uno de los pioneros de la radio en el Carmen fue Elkin Santiago Henao, concejal, fue concejal del Carmen, aspiró a la alcaldía del Carmen, quedó segundo, que era un buen puesto, puedes quedar segundo, hombre, ¿cómo así? Y virreina para una alcaldía. Entonces era una persona muy querida, una persona que siempre es un líder del Carmen. Entonces cuando me preguntan ahora, hombre, ¿qué es la radio? Y ahí está precisamente con el que empecé en el Carmen. Estaba por asentado y aquí lo tenemos. Elkin Santiago, ¿le quiere alguna pregunta? Mío que la haga. Y en este momento soy Edil. Edil de Aguas Claras. En este momento es Edil. Edil Maramillo. Este es un personaje de los grandes que tenemos aquí en el Carmen de Viboral. ¿Qué tiene que decir del Bobo del Carmen? ¿Para usted quién es el Bobo del Carmen? El Bobo es un muchacho que se ha hecho a pulso, inteligente, picaresco, es una persona honorable y que ha querido mucho el repentismo paisa. Es un hombre interesante. Muy interesante. Hombre, yo creo que este más se ganó mínimo una media guarda más tarde. Con él ambientado tan bacano. Pero lo digo así. No, pero lo digo así porque es que este mundo se llenó de cosas novedosas. Yo soy odontólogo. Mi profesión es la odontología. A lo menos leo una buena. Pero a mí me gusta es lo paisa paisa. Yo también tengo finca, quiero montar una fonda, quiero hacer las cosas del... Ahí empezó la competencia, a montar una fonda. No. Esta fonda no tiene competencia. Lo que pasa es que yo tengo una fonda más caminera, de camino de arriería, pero esto está quedando sin competencia. Pero Toño es un gran embajador de la cultura paisa en Antioquia y en el Carmen de Viboral. Hombre, muchas gracias, viejo Elkin. Ellos me preguntan ahorita de un video que yo grabé en La Unión. Sí. Cuando yo estaba en Oriente Estéreo, había una señora que era muy admiradora de este montañero, pero yo no la conocía. Entonces un día fui a La Unión a animar un evento por allá en unos colegios que queda como a media cuadra del parque. Entonces yo me subí a presentar allá y a trobar después, y íbamos a trobar y animar, pero más que todo a trobar. Y yo desde que estaba en el escenario, yo veía una señora que me miraba así, muy graciosa. Y entonces ella miraba. Entonces yo no sabía quién era, sino que ella simplemente era mirando allá toda. Y yo dije, esta señora tan bacana, pues como tan típica, pero era muy graciosa, que tenía dos dientes acá. Pues yo no sabía quién era, dos dientecitos, no tenía puente y no unas vacaciones. No me entiendo. Entonces yo la vi allá, entonces después me bajé del escenario y digo, yo soy Emilce. Me dio un pico, me gasté una docena de limones para quitarme el colorete. Pero ¿qué le hace? Entonces, ¿cómo le parece que ya vamos a charlar? Digo, yo soy la que lo llama usted todos los días a la emisora. Entonces ahí conocí a Emilce, el personaje de la DD. Entonces cuando ya ella, ya le estamos hablando, le digo, ¿usted le gustaría leer un video conmigo? Digo, claro, de una. Entonces yo fui a esperar, esta mujer para un video está apropiada. Y cuando yo había grabado el arracachero,
Entonces cuando grabé la Racachero dije, yo no necesito las modelos que todo el mundo utiliza en un video, la mayoría de todo el mundo es una modelo en bikinis y tan y el aguardientico, pero esta es la misma carreta de todos los videos. La modelito de una piscina, un mapa sentado de él. Yo le dije, no, vamos a buscar una cosa diferente, bien graciosa, bien bacana. Y hablé con Emilce, pero hablé con mi papá. Que si podía, pero bravo, mi papá representante legal, un señor, me tocó ir a buscarlo para una vereda. Le cuento que Javi me sienta peinilla, eso si ella quiere, ella verá, que ahí me pega. Si ella quiere, veo el problema de ella. En resumidas cuentas, yo ya hablé con ella, grabamos el video, el arracachero. Gusta mucho porque es muy gracioso el video, sin ofenderle a ella, sino que es un video bacano, bacano. ¿Cómo dice la canción? Yo soy el arracachero, del Carmen soy el más fino, el guasca más mentiroso, que a conseguir mujer vino. Yo busco una moza para que me mantenga, si tiene platica, que de una vez venga, si tiene... O sea, una cosa muy larga, pues, que ya no tengo ni aire para contarla, pero es una cosa graciosa. Se grabó el video en La Unión, se hizo el video. En un video usted no gana plata. En un video usted, ¿qué hace? Pues uno da a conocer la música. Por ahí como cuando con los años del disco estar sonando en mucha parte y de velo por mucha parte, cuando me llama un señor del Carmen, el inspector de policía, y don Antonio, le tengo una mala noticia, estás demandado. Yo demandado, y me demandaron que alguien la cogió a ella, la envolvió, que yo me estaba llenando de plata con ese video. Falso, hombre, por Dios, hombre. Le cuento que en esa época me tocó vender un sanitario porque no había que echarle de la pobreza tan verga que yo tenía. En esa época. Yo me acuerdo cuando grabamos el video, quedamos tan pobres, pero tan pobres, que fuimos a donde el médico y el doctor nos mandó materia fecal, un examen de materia fecal, y tocó pedir mierda prestada. No había. No había. De lo pobre que quedamos, pero ¿me entiendes? Del video. El hambre que se aguantaba. Y el hambre que aguantaba. El señor Cayo reparó ese güey. El divino niño lo recogió en el estar familiar. La Virgen de los Dolores era, estaba internada en la Somme. O sea, una cosa pues de loco. Y la gente viendo que yo me estaba llenando de plata con ese video. ¿Sí me entiende? Ah. El divino niño lo recogió bien, está familiar. La Virgen de los Dolores en la Somme. El coronel de Jesús con un infarto en Río Negro. Entonces, llevado, y la gente viendo que yo me estaba llenando de plata con ese video. Entonces me dijo, no, venga para la Unión y hablamos con ella. Y yo trablo con ella, que eso es falso, que eso es mentira. Y ya hablo con ella. Ella muy bacana, porque yo sabía que ella es de muy buen corazón. No estaba ella por cuenta de ella, sino que alguien la estaba pullando por detrás. Pues pullando por detrás es que, ¿me entiende? Pullando por detrás es que no era, ¿usted me entiende? Un bocariado mata a la mamá. Y ya hablamos con ella, ya firmó un papel de que yo no me estaba llenando de plata, que simplemente con ella y todo en felices términos. Desafortunadamente creo que se murió, ¿cierto? Padre en su tumba y la recuerdo mucho porque esas personas son muy humildes, muy queridas, muy bacanas. Emilce, donde te encuentras en el cielo, todavía te recordamos. Ay, 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 mi moza, ¿dónde estará? Ay, 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 mi moza, ¿dónde andará? Yo soy el arracachero, del Carmen soy el más fino, el guasca más mentiroso, que a conseguir mujer vino. Yo busco una moza pa' que me mantenga, si tiene platica que de una vez venga, si tenga un marido bastante platudo, con tal que sea ciego, bobo y tartamudo, o que sea viejo pero bien mafioso, que yo lo reemplazo, pero siendo hermoso, que si está tullido o en silla de ruedas, yo se lo asoleo, le hago lo que pueda, se lo llevo al baño por si ese güey mudo, allá se lo saco y se lo sacudo. Por eso no busco reinas bien pobres o mal vestidas. Yo busco moza con plata y que sean agradecidas. Ay, 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 mi moza, ¿dónde andará? Ay, 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 mi moza, ¿dónde estará? Yo soy el arracachero, del Carmen soy el más fino, el guasca más mentiroso, que a conseguir mujer vino.
Yo busco una moza pa' que me mantenga. Si tiene platica, que de una vez venga. Si tiene nariz como una escopeta, no importa si es visca o si es boquineta. Si tiene peluca o pata de palo y un ojo perdido, yo salgo a buscarlo. Si tiene las piernas como dos enanos, pestañas postizas, cejas de marrano. Si tiene la boca como de un carriel, bien grande y barbada como de un Fidel. Si tiene los senos como una alpargata, yo se los opero todo por la plata. Por eso no busco reinas bien pobres o mal vestidas. Yo busco estrellas con plata y que sean agradecidas. Ay, 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 mi moza, ¿dónde estará? Ay, 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 ay. Arracachero, yo soy. Oh, el obrero era un espectáculo, funcionaba muy bien con la emisora, atraía mucho cliente comercial. Se escuchaba más en el principio, muy, muy interesante. Lo del bobo le dio mucha vida a la emisora también. El problema, o problema no, lo que teníamos es que la emisora, yo tenía el consultorio en una casa, y atrás de la casa, en la parte del fondo, funcionaba la emisora. Y en el consultorio funcionábamos un médico, que el padre descanse, que ya murió, y estaba yo como odontólogo. El médico tenía muy buena fama en el Carmen, Juan José Mesa Jaramillo. Y allá en el Carmen había un bobo que por ahí está en una foto que le decíamos Pacho Mundo. Y Pacho Mundo llegaba todos los días a llevar El Mundo, el periódico El Mundo. Y siempre encontraba tres, cuatro viejitas, y a cada una le decía, oiga, usted tiene 100 enfermedades, de las 4, 85 no son curables. Y todas las viejitas eran berracas con Pacho Mundo apenas entraba, porque él les diagnosticaba la enfermedad y les decía las cosas, pero porque él era loquito, pues. Pero era un personaje de la vida del Carmen de Durán. Y Toño aprovechó todo eso, conoció a todos estos personajes y los hizo reconocer en la vida cotidiana del municipio. Yo me veo con la familia y de este mundo repleto, rodeado de mis hijos y de unos 40 nietos, muy poquito o muchos. Hombre, en primer lugar, hay algo muy bacano de la unión, que la unión hace la fuerza. Pero aquí al contrario, está la unión y los queremos, la borramos nosotros. Solo para toda la gente bacana de la unión, mi gente que tanto quiero, que llevo en el corazón, que me abrieron mucho las puertas. Cuando yo animaba, todavía animo, yo animo velorio, se pudo carro, dono sangre, ensayo, novia, lo que sea. Pero yo iba mucho a la unión a animar romerías y al parque. Lastimosamente ahorita los mandatarios que se olvidaron de nosotros en las diferentes fiestas, pero esperamos volver a estar un día en un parque de la unión compartiendo con toda la música de parranda, con la trova que nosotros no ha muerto, nosotros ya trovamos. La gente cree que es que usted ya hago la trova, y usted ya hago la trova, no, yo nací con la trova y la trova me enterrará. Y cuando usted, y grabaré parranda hasta que Dios me lo permita. O sea que a toda la gente de la unión, saludos cordiales al alcalde, a toda su allá del municipio, a todos los empleados y a todos esos gente jugantes de la unión, saludos cordiales de este montañero que nunca la olvida, Antonio González, el bobo del Carmen. Hombre, qué bueno, es una trojita que monté en mi casa que se llama la Fonda del Bobo. Yo la tuve en el Parque del Carmen de Doral hace muchos años y o sea, sin pensarlo, volvimos otra vez a montarla y aquí la gente comparte, celebramos cumpleaños, compartimos con la gente, no sacamos una carta para que decirle tenemos esto, siempre a lo montañero porque llevamos esa esencia. Aquí se venden frijoles con coles, con pezuña y chicharrón, se vende sancocho montañero, y lo atienden este montañero, es que es lo más bacano. Se vende lo que es el frijolito caserito, se vende el plato con mondongo, chusitos, hamburguesas, tertuliamos, hablamos paga, trovamos, recochamos. Y mientras usted está en una fonda de estas, olvida los problemas que tiene en la calle, tanto problema que usted tiene, olvídelos, que la vida es un momento, hay que disfrutarla, el presente. El pasado es pasado y el mañana falta a ver si llega, hay que disfrutar ese momento ya.
si quiere tomarse un aguardiente lo toma, aquí hablamos sin pelos en la lengua, y eso es lo que hacemos, en la Bonda del Bobo, un sitio para recordar. Están los patos a la rumba, ¡úpale! Hacer fila uno en los bancos me da dolor de cabeza. O hacer fila en el seguro, ¡qué mamera, qué pereza! Estar haciendo el amor con la mujer en la pieza y que le entre una llamada, ¡qué mamera, qué pereza! Estar listo para el paseo, al peñolo, a la represa, y que llegue una visita, ¡qué mamera, qué pereza! Que se sienten en la sala y acueste el niño en la pieza, y que empiecen a cambiarlo, ¡qué mamera, qué pereza! Que al bus se suba una gorda, de esas que 100 kilos pesa, que se siente al lado de uno, ¡qué mamera! Den un sancocho y chiquitica la presa, y al otro le toque grande, ¡qué mamera, qué pereza! Que uno se case y le toque una mujer loca y tesa, y uno viva con los suegros, ¡qué mamera, qué pereza! Que uno viaje para Buga a pagar una promesa, y al lado vaya un mareao, ¡qué mamera, qué pereza! Pechugona en la fiesta y el marido y uno clavando el ojo. ¡Qué mamera, qué pereza! Amiguito, ¿qué le puedo colaborar? ¿Qué zapate buscaba? Uno venir al hueco, ¡qué mamera, qué pereza! Pagar todos los servicios y acabar con la remesa, o hacer el amor sin ganas, ¡qué mamera, qué pereza! Que haya un velorio sin tinto, donde todo el mundo reza, y una viuda con ataques, ¡qué mamera, qué pereza! Que en fiestas den plato frío, y no haya guaro y cerveza, y no más den pasabocas, ¡qué mamera, qué pereza! Que llegue algún pegajoso, a correr hacia uno en la mesa, a abrazarlo y a babearlo, ¡qué mamera, qué pereza! Llegue al baño con diarrea, ya con la saliva espesa, y que el baño esté ocupado, ¡qué mamera, qué pereza! Uno meando en la autopista y agarrando su belleza, y un bus le grita en cochino, ¡qué mamera, qué pereza! Que el marido llegue a casa con una prenda de esas, retacando y con un tufo, ¡qué mamera, qué pereza! Si esto a usted le ha pasado, sabes que hablo con franqueza, a mí también me ha pasado.